casa de Chuck Wallach. Aquí en las afueras de Palm Springs, en California. Estamos probando en medio del desierto. Lexus GSF, este sedán de cuatro puertas. Sedán mediano que compite en este segmento con el M5, con la clase E de Mercedes-Benz, con autos grandes, de lujo, de cuatro puertas, pero esta es la versión de alto desempeño. Tiene un motor V8 de 5 litros y 467 caballos de fuerza. Y los cambios en este vehículo, a diferencia del modelo regular, son mucho más que cosméticos. Tiene una suspensión deportiva, tiene cuatro modos de manejo que van mejorando las condiciones, aguantan los cambios en la transmisión, mejoran la dirección, endurecen la suspensión y para hacerlo otra, realmente como decía, deportivo. Es un auto grande, cuatro puertas, pero como vamos a poder comprobar ahora aquí en esta pista, es un auto que también puede ser muy divertido para traerlo a correr cualquier fin de semana en una pista como esta. Esta pista, circuito de Chuck Wallach. Vamos a esperar las instrucciones aquí. Did you ever ride with Scott? Yeah, I did. So don't try to emulate. Oh, I thought. Have fun. Thank you. Ahí nos preguntaban si habíamos conducido con Scott Pruett, que es el nuevo embajador de la división deportiva de Lexus, el 5 veces campeón de las 24 horas de Daytona, 7 veces campeón de la serie, y bueno, que ha corrido en prácticamente todas las series. Así que aquí vamos a probar ese sonido que escuchan del motor. Es artificialmente creado. Bastante plana, tiene apenas unos cambios de elevación, pero tiene curvas muy pronunciadas. Por ejemplo, esta curva en teoría necesitaría en ambulancia estar en la misma posición con ciertos aspectos técnicos. Perfecta, pero ahí se puede hacer esta curva. Es ahí 580 millas por hora y el vehículo responde de una manera corta, lo que indica, nos da una demostración de la gran potencia de este motor V8 de Lexus.
vehículo, como decía, que compite con otros ya más establecidos. Como eso es todo por hoy. Me despido por hoy a hacer el circuito Chacuala en California. Yo soy Javier Mota y nos vemos pronto en otro episodio aquí en Auto 0. Una nueva opción de Lexus que está tratando no solamente de introducir más vehículos de la línea de Chacuala, sino también de hecho en 2016. Aquí en Estados Unidos con Scott Pruitt, el nuevo embajador de Lexus para la división F, y sus esfuerzos en el automovilismo aquí en Estados Unidos. Así que